si considera adecuada la escenografía de la presentación de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que es un tema que despierta al de la bandera muchas sensibilidades en lugares como el País Vasco, Cataluña. Bueno, ha sido una decisión del secretario general que ya ha aclarado los motivos que le llevaron. Mire, en este país demasiadas veces las banderas se han utilizado unos contra otros y la bandera nos une como otro símbolo, pero por encima de todo lo que nos une es la Constitución. Y el Partido Socialista es un partido que vertebra España y que tiene esa Constitución, como decía, dentro de nuestra razón de ser y del trabajo que hemos desarrollado en estos 40 años de democracia. ¿Considera entonces que es un uso adecuado, que debería haberse visto? Bueno, lo he dicho con claridad, o sea, se lo he aclarado. Presidenta. Y voy a reunirme, como decía, con todos y cada uno de los alcaldes, sin mirar el color político, porque creo que la lucha contra los desahucios nos estamos jugando todos muchos. A quien le quitan una vivienda, no le están quitando dos o tres habitaciones, le están quitando un proyecto de vida y le están quitando la dignidad de una familia. Y en esa lucha tenemos que ir todos de la mano, arrimando el hombro, y yo no lo voy a utilizar, ni quiero que nadie lo utilice nunca, como un elemento de confrontación. El 1 de julio...